esta es Guatavita, el lugar donde nosotros los turistas buscamos conocer la verdadera historia del Dorado. Quiero invitarlos a hacer un viaje por el tiempo y ver en vivo cuál fue esa verdadera historia que tanto nos apasiona. Ya estamos aquí, fue un viaje placentero, ¿verdad? En este paisaje se realizará el rito del Dorado, donde se preparaba el cacique para posesionarse en su trono. Veamos lo que sucedía la noche anterior a tan importante evento. Han pasado ya 6 meses, siempre cumpliendo la promesa, tradición de mis ancestros. No he convivido con mujeres, no he probado la sal, ni el ají. Por fin mañana será el gran día en que asumiré como nuevo cacique. Esta es mi primera jornada como cacique. Iré al centro de la laguna y ofrendaré a mi señor. Hermanos, preparen la ceremonia. Gran jefe, las ofrendas a nuestro Dios se encuentran ya. Todo está listo. También el moque, el saumerio y los perfumes reales. Igual el oro y los ungüentos para el encuentro con nuestro Dios. Gran jefe, a sus órdenes emprenderemos el viaje hasta la madrugada hacia el sitio sagrado. Disponga mi cuerpo para el encuentro con nuestro Dios.
¡Oh Dios! Mi gran señor omnipotente, recíbenos en tu reino y déjanos ser tus esclavos. La atracción principal de esta historia es la cantidad de riquezas que reposan en el fondo de la laguna. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de los indígenas con la influencia de su rito en la sociedad actual? Veamos. Oh, mi señor, ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestras aldeas? ¿Dónde están nuestras costumbres? Los dioses nos abandonaron. Juegan con nuestras costumbres y creencias. ¿Qué vestuario tan raro el de ese niño? Cuento la historia del dorado. Por el crimen de amar, fue condenada a la India y con su pequeña huyó buscando amparo. Así el refugio que los hombres le negaron, las aguas se lo dieron. Por su gentil belleza el dragón, rey de la laguna se desposó con ella. Guatavita y su esposo inconsonable ordenó a sus jeques en vano rescatarla. Desde entonces, de la noche de luna sobre el agua, aparece anunciando fantásticos sucesos. Hoy la vemos flotando sobre el agua como símbolo de eterno del amor. Flota detrás de los cerros. Fue que un día la India le jugó mal al indio, y en la cual de una bandeja de oro recibieron la cabeza y el corazón del amante. La India supo y se echó a ahogar con su hijita. Su hijita quedó flotando y la India se ahogó. Por eso decimos nosotros que hoy la vemos flotando sobre el agua como símbolo eterno del amor. Flota detrás de los cerros. Este es el embalse del Tominé, la propia laguna de Guatavita queda detrás de los cerros. El pueblo antiguo quedaba hacia la parte de allá. La India se llamaba Saratama, su hijita Eretama y al indio Guatavita. Esas no son nuestras creencias. Han cambiado nuestras costumbres en historias vacías. Preparémonos a regresar. ¿Pudieron apreciar el tremendo choque entre estas dos culturas? Y permanecerá por siempre en la mente de todos los habitantes de estos lugares. La leyenda del Dorado.